Llegamos aquí a Coronado, voy a comprarle un protector de voltaje a mi mamá. Y este canal vamos a hacer una gira con mi madre y mi padre en San Carlos, en la Villa Celinda y Nemesio. Vamos a Duick Center. Bien, conseguimos este protector de voltaje para la nevera de los viejos, así que vamos a instalarla hoy mismo. Cuando ya llegué a la casa de Chequele y Zenia, voy a poner el protector de voltaje para poner en Sondi la nevera. Ya estamos listos con el protector para cuidar la inversión. Bueno, son temprano, hora de despertarnos, así que vamos a desayunar. A ver el mundial con Chequele, papá. Bonito en la mañana tomando café aquí en la Villa Celinda y Nemesio. Aquí desayunando rico. En la casa de mis padres, viendo el mundial. El mundial, allá el mundial de fútbol. Está mi papá. Lo votó. Vamos a hacer unos mandados. Vamos a llenar los galones de agua. Y vamos a hacer unas reparaciones aquí en la casa de electricidad. Eso es puro tutorial. Este es el tour Discovery Channel. Aquí estoy con el viejo. A ver. Aquí. Chequele, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a la ferretería, vamos a ver el tema de un interruptor en la lavadora. Creo que también hay que comprar un protector de voltaje. ¿Eso no tiene? Ah, para la lavadora no. Sí, ok, entonces vamos a comprar un protector de voltaje para la lavadora. Esta noche vamos a hacer un asadito. Vamos a ver el mundial aquí en la villa y golpe de 4 para la playa y retornamos para el asado. Así que hay que dejar vamos para la playa. Toda la carne lista. Vamos a la playa como a las 4 después que se acaba el juego, como de 4 a 6. Y cuando llegamos acá entonces hacemos el asado. Nos faltó comprar un tornillo ahí para trabajo que va a hacer mi papá para su bisnieto, chéquele. Unos tornillos de 5 pulgadas que hacen falta, así que vamos a otra ferretería para que Chequelín se divierta también. Dan los tornillos que hacían falta. Mi papá le va a explicar para qué son esos tornillos. No, sí, esos son los tornillos para un trapezo que voy a hacer a los nietos, para que se diviertan. Y ahí con eso. De momento, cuando llegan a mi casa acá del Chorreo, se divierten. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá ya cuentan con una nevera nueva y ellos van a proceder a regalar estas lavadoras viejas para las personas que necesiten. Aquí ella ya habló con varias personas que pueden repararle y darle uso.
Bueno, no practiquen esto en casa si no han desconectado toda la electricidad. Yo no soy electricista, pero siempre es importante desconectar todo o el switch para poder proceder a trabajar con la corriente. Así que vamos a cambiar el tomacorriente aquí de los viejos. La tapa para finalizar la obra. Listo el tomacorriente, listo aquí. Así que vamos a meter la lavadora con chequelín. ¿Sí o chequelín? Bien, ahora vamos a preparar costillita y alita. Así que vamos a mostrar la preparación. Vamos a tenerla lista porque vamos para la playa ahora a las 4 de la tarde. A esta altura del video hemos avanzado. Si está siguiendo este trip a nivel internacional, nosotros ya tenemos preparado el asado. Tenemos una torre aquí y otra torre de acá, listo para la carne asada cuando venimos en la tarde para poder tener una buena cena. Muy bien, encomendamos este paseo al Señor Jesús para que nos cuide. Aquí estoy con mi esposa, mi mamá, mi papá, Khalid y Cristín ahí atrás. Si tú estás siguiendo este video, este tour de 3 noches y 2 días aquí en Villa Celinda y Nemesio, dale like, síguenos. En 500 metros, continúa recto. Gira a la derecha. Llegamos a la ermita, güey. Después de que Google lo mandó para otro lado. Seguimos el tour aquí, estamos en la playa de la ermita sin H. Así que vamos a... Vine a esta playa por recomendación de mi amigo Héctor. Él me dijo que no, que las olas no golpeaban, estaba al nivel del mar. Y no sé si me equivoqué de playa, Héctor, pero aquí las olas golpean. Tiene buena infraestructura y todo, pero no sabemos si la marea está subiendo, bajando, pero está golpeando. Mira. Hola mamá, estoy aquí en Playa La Ermita. Nos vamos de la ermita, listo para hacer la barbacoa. No es carne asada, es costilla con alita, así que seguimos el tour. Bien, llegamos al área aquí para hacer la barbacoa, como habíamos dicho, para cerrar la segunda noche aquí en la casa de mis padres en San Carlos, en Villa Celinda y Nemesio. ¿Ya comiendo? Ya. Quedó delicioso.
Muy rico. Está mi mamá. ¿Cómo quedó, mamá? Rico, rico. Este es el segundo día aquí en la casa de mis padres, así que nos preparamos hoy para subir al valle en la tarde. Vamos a tener una cena con mis papás. Cero a cero, Marruecos y Bélgica, minuto 46. Sí, que le están operación del Sinsuan para sus bisnietos. Él dijo en la parte del video atrás que eran para sus nietos, pero su nieto tanto grande, es para los bisnietos. Que se va a hacer una pausa para ver el mundial. ¿Qué pasó ahí, Chequele? El wing derecho no entró. Eso no debe ser, porque si no participó la jugada, debió ser gol. Oye, fue un gol directo. Qué golazo ese, que le igualito que al anterior. Igualito. O sea, fue directo. Sí, ahora, ese fue justicia. Gol. Gol. Gol de Marruecos. ¡Gol de Marruecos, papá! Morocco. ¡Vaya sorpresa! Esta es la Copa del Mundo, sí, por su mundial. Vamos haciendo tiempo por acá, por Coronado, para ir a El Valle. Los que están siguiendo el tour este de 3 días y 2 noches aquí en San Carlos tienen que saber que hoy nos toca una cena en el Valle de Antón. Ya hicimos la reserva. Estoy aquí con Chequele, estamos viendo el partido España-Alemania, y así que nos alistamos para ir. La cena es en la tarde-noche, así que vamos a hacer una vuelta por la montaña y vamos a refrescarnos en el clima agradable. ¿Sí o no, Chequele? Está bueno, está bien la idea. Rumbo a la falda del Cerro Gaitán. Hace un par de meses este mismo canal subió por el sendero y la pasó chévere. Aquí hoy con mi esposa, detrás a Kemi y Kadim por allá atrás. Llegando a la falda del Cerro Gaitán. Llegamos a la puerta del sendero del Cerro Gaitán. Para llegar en una hora. Para subir y bajar. ¿Cómo está el clima? ¿No? Está un clima muy agradable. Y yo soy muy friolenta y tengo que estar arropadita. Lo mismo digo yo. Ay.
¿Qué están viendo, era? Un perezoso bebé. Bueno, el equipo de Wisi Aventura acaba de encontrar a un perezoso bebé. Mírenlo aquí, ¿ve? ¡Vaya! Ya era hora de que alguien reconociera todo mi potencial. Muy bien, si estás siguiendo la aventura, estamos llegando a la casa de Lourdes. Queda poco para la cena, ya está haciendo hambre, así que nos dirigimos hacia el lado de allá. De Lourdes, aquí tenemos una reserva para cenar en esta noche. Vamos a ver las instalaciones, es la primera vez que venimos a este lugar y se los vamos a mostrar. Bueno, llegamos aquí a la casa de Lourdes, es el atardecer, está fresco, todo bien bonito. Esperemos que sea una cena agradable. Bolsa de carbón que vamos a comprar y guandú lo vamos a llevar en la mano, así que es hora de despedirnos nuevamente de este paseo.